cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo. Los heridos continúan siendo retirados por los bomberos. ¿Está bien, señor? Hay gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio, entre los escombros. Una gran cantidad de personas tratan de salir, como pueden apreciar en la imagen. Ha sido impactante, increíble la explosión. No ha quedado más que escombros en estas propiedades que están totalmente destruidas. Vení, por favor. Vení, vení, vení. Por favor. Señora. Señora, señora. 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 Carlitos. A ver si puedo ayudar en... La desesperación de la gente por tratar de encontrar a sus familiares. Es increíble la cantidad de personas que se encuentran heridas en este lugar. Señora, ¿cuándo ocurrió la explosión? La explosión la vi de ahí cuando venía caminando, yo de allá no pensé que era de acá. Yo ya había pasado una explosión en la Embajada de Israel, pero no imaginé que me iba a salvar por segunda vez, pero esto es injusto. La gente tiene que entender que somos iguales a todos, con nuestros preceptos y nuestras condiciones. ¿Qué funcionaba exactamente aquí, señora? Nuestra mutual, instituto, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Increíble, yo no puedo entender qué es lo que tienen contra nosotros. ¿Usted venía a realizar trámites? No, yo trabajo acá adentro. ¿Había mucha gente hasta ahora? No sé, querido, hay muchísima gente siempre. Han herido a toda la comunidad de la República Argentina. Sentimos una explosión inmensa y vinimos para acá. ¿A qué hora fue esto? Hace era 15 minutos. Lo vimos cubierto de sangre. Sí, sacamos 3 o 4 heridos que estaban ahí adentro. ¿Heridos? ¿No hubo muertos? Sí, hay muertos. Ahí arriba hay muertos y por allá hay otro muerto. Ajá. Y han llevado, me parece, muerto también. ¡Abran paso! ¡Abran paso!
policía y los bomberos están intentando retirar aparentemente a 10 personas que se encontrarían atrapadas en ese lugar, la parte más alta de la explosión. Usted trabajaba en este lugar, mi hermano. Su hermano, ¿qué cantidad de personas? No tengo la menor idea. Mucha gente, poca no sé, gente. No sé, no tengo la menor 50 personas, más o menos. ¿Cuándo llegó usted? Recién, hace un ratito, escuché la explosión hace... ¿Tratando de ubicar a su hermano? ¿Sabe qué cantidad de gente han podido rescatar hasta ahora? No tengo la menor idea, no sé nada. ¿Usted sabe si este lugar estaba vigilado? Sí. ¿Estaba vigilado? Había patrullero siempre en la puerta. ¿Qué? Yo estaba bajado y estaba mi hija abajo, bajó a buscar un café. ¿Qué cantidad de gente trabajaba en este lugar, señora? Un montón, en este momento no es un montón, no sé, yo quiero a mi hija. Vea, nene,